Ya la ves, aquí nosotras también. La aldea, hemos llegado. Sí, pues están montando. Esto sí que se ve ese carral, ¿eh? Madre mía. ¡Hala! Y Cristina. Ah, vale. 2.000 personas van a correr. 8.000 personas locas hay aquí. Sí, sí, menos nosotras. Menos nosotras. Somos las inteligentes. Claro, es lo que hay. Porque hay que tener. ¿Cuántos kilómetros se van a hacer? Hay una de 80 y otra de 117. ¿Cuántas horas van a estar ahí? Creo que los buenos 4 o 5 y los demás 7 o 8. ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina. Os voy a poner, Buenas. Hola. Campano. Yo soy José, de Alpinistas con Cáncer. Ah, muy bien. Vale. ¿Qué tal? Encantado. Todo el equipo ese, madre mía. Y también, chicas. Qué bien. Hola. Qué admiración. Hola, Lola, ¿cómo va? Nacho. Hola. Nacho, mira. Nacho. Hola. Estamos repetidos. Yo grabo. Ah, mira, mira. Sí, que yo juego en YouTube. Ah, muy bien, muy bien. Hola. Estamos aquí con mucha ilusión, ¿eh? Para hacer más visible el cáncer metastásico, ¿vale? Madre mía, qué vida más injusta. Había también otra chica jovencita que luego la enseñaré, que también tenía cáncer de mama metastásico en huesos, en hígado y en pulmón. Y la pobrecita, al contárnoslo, yo la he visto en una chica guapa, pero cuando no lo ha contado y se ha acercado a nosotras, se ha echado a llorar. Cuando su hermano, que estaba también ahí, que había tenido también cáncer, se ha acercado a darle una chuchoña, a darle un beso. Nos ha dado esta camiseta. Pues estaban grabándolo todo, yo os lo enseñaré y os lo contaré. Iban con la cámara que a Canon y luego lleva arriba el micrófono Rode direccional, que yo lo estoy viendo que lo llevan todos y no me lo he comprado. Así me digo, joder, pues a lo mejor es mejor llevar el Rode. Si veo cuando lo pongan, que se escucha el sonido BPM, me lo compro. ¿Ves? También así. Ah, también. Yo también tuve un linfoma de Hodgkin. Ah, joder, hay muchos. ¿A los chicos de Daneso? Sí, sí, chicos de 30, 35 años. Normalmente la medicina, estoy agradecido, vamos. De momentos. Hay que ser fuerte de aquí, sobre todo, eso es lo principal. Sí, sí, sí. Y luego, evidentemente, la medicina tiene que hacer efectos. Nos tienes que contar tu historia. Sí, te la contaré. Entre ellos la mayoría no se conocían. ¿Y ellos también han tenido cáncer? Tres de ellos. Ah, tres de ellos. Sí. Y yo también. ¿Tú también? ¿De mamá? No, yo tuve un linfoma. Ah, de piel. No, eso es un melanoma. Ah, joder. Sistema linfático. Ah, sistema linfático. Sí, sistema linfático. ¿Y ahora cómo estás? Vale, bien. Te veo así. Es que hace 10 años. Qué bien. Sí, entonces Víctor tuvo también un linfoma no Hodgkin. Luego Eli, que estaba por aquí, ha dicho que tiene mieloma múltiple, pues es tipo también de cáncer hematológico. Y aun con todo corre. No, y nos sentéis para que expliquéis qué es lo que hace la asociación. Hola. Estamos aquí en Monegros y vamos a correr la maratón de los Monegros a favor de cáncer de mama metastásico. Sí, sí. Entonces,
son las 10 y algo y estoy agotada. Me voy a tirar de cabeza a la cama. Venimos a disfrutar, a pasarlo bien, una fecha marcada en el calendario.